¿Qué onda, Berserker? Hola, ¿quién es? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes, vamos a comenzar. Y es ¿cómo se llama? Estas skins que hicieron de crossover con un anime llamado Bakugan. ¿Crees que este juego llegará a tener una colaboración con Gundam? ¿Quién sabe, Capaz si lo hacen, pero no creo que sea pronto. ¿Cómo se llama? Te digo, este anime, de hecho, sí, esta colaboración la había visto hace un buen rato, pero no tuve muy buena suerte. El único premio que obtuve fue la máquina voladora del Tony. Ni siquiera tuve ninguna de las skins de los personajes principales. Wow. La bendición de la abuela Twitch, ¿qué dice? ¿Cómo que el juego está muy alto o tu voz es muy baja? Ah, sí, sobre eso, quiero mencionar que estoy ahorita, a ver, déjeme ver, ¿me escucha mejor? Es que lo que ocurre es que acabo de ver que el monitor que traigo tiene un sistema de ¿cómo se llama? De micrófono, pero tiene un sistema de cancelación de ruido. Y quiero ver qué tan bueno es. A ver, acabo de ponerlo en... Le acabo de poner al máximo el micrófono. Ahora díganme ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿O cómo se escucha? A ver, le voy a bajar tantito a este. La música del juego está alta. Ah, ok. A ver, voy a bajar entonces a la música. Diría que bien. Lástima que no está Etopeya, que él tiene muy buen oído y él podría ayudarme más en esto. Es que, miren, como les decía, con eso, como vi que este monitor tiene un sistema de cancelación de ruido, lo que quiero saber es si solo escuchan mi voz o si escuchan algo de fondo, porque ¿cómo se llama? Quiero probar este micrófono en específico. Porque con eso de que ha estado haciendo calor últimamente, estoy poniendo ventiladores y ya saben que últimamente ese sonido se escucha de fondo y quiero evitar ¿cómo se llama? Que se esté colando ahorita en el ambiente. A ver, ¿qué dice Killesen? ¿Sabes? Hoy en el autobús tuve mis pedos mentales que me dieron muchas ideas. Ah, solo escucho tu voz. ¡Ay, qué bueno! Es que te digo, me interesó probar este micrófono por eso, de que es cancelador de ruido. Así que vamos a probar el día de hoy en este y ustedes me dicen si vale la pena que use este o me regreso a este micrófono.
ver, espérenme tantito. Ustedes me dicen si vale la pena que me quede con este o nos pasamos a este micrófono otra vez. Ahí está. Hagamos nuestro propio stream con juegos de azar y mujerzuela. Buena esa, Buena esa, Berserker. Por el momento solo escucho tu voz. Cualquier cosa te digo, ¿ok? Bueno, sabes. Sale pues. Vamos entonces a una Battle Royale. Es que te digo, con eso de que ha hecho calor, ¿cómo se llama? Ahorita estoy poniendo ventiladores y pues el ruido de fondo que han escuchado los últimos días era eso, el ventilador. Así que quiero ver si este sistema ayuda a que no se escuche y pues que solo se escuche mi voz y que básicamente haga más decente la transmisión y que no tengamos que preocuparnos de ese detalle. A ver, ¿cómo nos va en la primera Battle Royale del día? Perfecto, eso es lo que quiero ver. Eso es lo que me interesa, Berserker. Eso es lo que me interesa. Sí, porque así tengo el ventilador encendido. Pero eso es lo que quiero evitar que se escuche. Sobre las ideas es que Tiamat en una reunión, ya sea de los señores de Terra o solo con Gilliman, ella le explica que el proyecto Primaris está atrasando el avance del imperio. Pues mira, yo te diría que hay una cosa que decir ahí, Killese. Para bien o para mal, si lo piensas detenidamente, el imperio literal tiene amenazas por todos lados, ¿eh? O sea, astramilitar, ahora sí que literal están teniendo problemas en todo, ¿cómo se llama? Literal no tienen suficientes soldados, astramilitar, hermanas de batalla, marines espaciales, custodes, literal ahorita están sacando todo lo que pueden, o sea, yo diría que los primaris, para bien o para mal, sí son necesarios, más que nada por porque sí, necesitan ahorita sacar soldados de como se pueda. Además de que el principal problema del por qué hay capítulos de marines espaciales, muchos se pasan al caos y demás, es porque son demasiados capítulos. Pues es que sí, eso es cierto, no voy a negar esa parte. Sí, que ya son muchísimos marines espaciales. Se supone que son ya miles de capítulos. O sea, miles por miles y mil por mil. Sí, ya da muchísimos números, Pero igualmente, si lo piensas detenidamente, Kiesen, para bien o para mal, los marines espaciales en cierta forma han sido una ayuda. Aunque sí es cierto con todo y lo del caos. Hay que irle pensando ese detallito, pero ciertamente, ¿cómo se llama? Que yo te digo que deberías poner ahí algo de como que Lilith quiere investigar a los marines y que Belisarius Cole le ofrece ¿cómo se dice? Que Belisarius Cole le ofrezca como que le ayude en su investigación o cosas por el estilo. Berserker, vamos a bajar ese tema un momento porque sí, ese tema le enoja a Killisen, pero vamos a decir que sí, ya vimos ese detalle y wow, ¿cómo se dice? La verdad está enojando a bastante gente. Progres y no tan progres. La explica, aunque el Codex Astartes fue bueno en su tiempo, pero ahora es de una de las principales razones por las que hayan muchas traiciones y que a pesar de que son los más fuertes, estos abarcan mucho y no aprietan nada. Pues sí tienes razón en ese detalle, Killisen, pero también te digo, el problema que yo veo ahorita es que las amenazas ya se le están viniendo por todos lados, o sea, con la Cicatrix Maledictum la verdad las cosas están peor, y ahora sí que lo que necesitan son más hombres de cualquier variante, más hermanas de batalla, más Astromilitarum, más marines, más custodes, más de todo. De hecho, si lo piensas detenidamente, para Gilliman sería, ¿cómo se llama? Sería un respiro la Federación, más que nada porque la tecnología podría ser casi el equivalente a aumentar su ejército. O sea, tener menos hombres, pero a la vez más armas poderosas. Y eso sería para todos los bandos. O sea, tener Volters más poderosos para los marines, tener ¿cómo se dice? Tener armas más adecuadas para los Astramilitarum. Tener más, ¿cómo se dice?
Contact. Hit confirmed. Yo lo que tengo que decir es que los no progres no saben de qué quejarse con eso, que solo ve. Pues sí, mira, pero ¿cómo se llama? Es que lo que pasa es que un historiador acaba de explicar sobre la historia de Yasuke. Vamos a dejar el tema solo diciendo que eso enojó a mucha gente en general y punto. Vamos a evitar expandir el tema, por favor, porque no quiero enojar aquí y eso en otra vez. Solo para terminar con el tema, hoy me enteré que Yasuke sí existió, aunque no se sabe si llegó a Samurai o si se quedó solo de escudero. Pues sí, de hecho, ese es ¿cómo se llama? Ese es el detalle que está haciendo de debate, pero vamos a decirlo honestamente, creo que a las ¿cómo se llama? Te digo, ese tema sí, la verdad, ya explotó bastante. Sí, quedó como samurái, pero como... Pues sí, de hecho eso es cierto, Kiyesen, porque según tengo entendido, Oda Nobunaga, de hecho, era partidario de que se abriera Japón al mundo. De que, ¿cómo se llama? De que empezara a llegar, a llevar a más, de que se empezara a hablar con más países y esas cosas. Y la verdad es que sí. I'm fine. Wind speed note. Open fire. Contact. Contact. Enemy conflict near R20. Watch out. My gunplay is superior. That's all there is to it. Roll out, Snow Mirage. I won't let that tragedy play. Hit confirm. Oda buscaba un comercio con el mundo y eso causó la guerra que terminó en su caída. Además, Omega no confía tanto en los historiadores que puede parecer que saben de lo que hablan, pero luego salen con burradas bíblicas. Bueno, en eso no voy a negártelo, ¿eh? Eso no voy a negártelo. Con los historiadores siempre hay que tener al menos 3 o 4 opiniones. En especial si hablamos de historia de Japón. Cambiando de tema, se nos viene una gorda en el Helldiver y no hablo de Sonic. El gusano se ve que va a ser enorme, más grande que el actual. Tiran que ya mide unos 20 metros, ¿en serio? Te daré un ejemplo de aquí, de América. Hay algo llamado teoría nueva y teoría antigua que habla sobre la baja poblacional en Sudamérica por los españoles. La teoría nueva, hecha en el siglo XX, dijo que fue como en México por las enfermedades. Sí, por la viruela, porque ¿cómo se llama? Aquí sí, la población azteca fue diezmada por una plaga de... Porque ¿cómo se llama? Por la viruela, que para los españoles era grave, pero no tanto. Pero para los aztecas sí fue fatal. Sí, sí, sí sé esa parte. Ok. Sí, la verdad es que te digo, con historiadores siempre hay que tener al menos 2 o 3 opiniones. Porque sí, aún con todo y documentos, la verdad se puede interpretar de varias maneras la historia. Pero la teoría antigua dice que fue por las constantes guerras y esa fue hecha en paralelo mientras ocurría la conquista de Perú. Ya veo. Bueno, gracias por esa información histórica, Kiyesen. A ver, vamos a ver por acá. En la mira, amigo. Justo. Gracias, te dejaste poner de pechito, hombre. Wind speeds noted. Open fire.
Eso y solo por el hecho de que vieron que a Yasuke decían que ya era inclusión forzada. Pues sí, eso, la verdad en este caso sí te doy la razón. Open fire. Met trap. Stay frosty. Victory is yours once you learn the enemy's movements. No enemy vitals spotted. Mission complete. Pero volviendo al FIC, la idea de esa charla entre Gilliman y Tiamat es que ella diga que quiere más eficiencia en los marines, debería volver a crear legiones. De hecho, mira, en el caso de lo que es el procedimiento de creación de los marines, el proceso ya de por sí tiene muchos problemas, ¿eh? O sea, según por lo que yo recuerdo, debido a que como tienen que crearlo rápido, cuando se trata de, por ejemplo, la implantación de órganos y cosas por el estilo, ¿cómo se dice? Ellos no escatiman en el costo de algo tan sencillo como lo que es anestesia y ¿cómo se llama? Anestesia y desinfectantes para las cirugías. O sea, de por sí la operación, la simple operación para poner órganos en los marines, ya es una, ¿cómo se dice? Ya es un reto de supervivencia. Ahora sí que si viera cualquiera hasta lo. Cualquiera, hasta los no médicos, cómo se hace ese procedimiento, creo que sí diría algo ahí de que, oye amigo, pon la anestesia si quieras, no seas mal. O sea, no crear más capítulos de marines, sino volver a una formación con legiones. Pues sí, esa idea la verdad tiene sentido, ¿eh? Aunque igual es una... Eso será fuente de debate, ¿eh? Porque si lo piensas, la creación... Es cierto que... Las cosas, la verdad, están bastante difíciles con ese tema, ¿eh? Wind speed note. Open fire. Contact. Lost it all, just like before. Enemy conflict near R20. Watch out. Open, people. Enemy conflict near R20. Watch out. Hit confirmed. Wind speeds noted. Open fire. Attention! The field has thinned considerably, and we're about to reach the climax. Wind speeds noted. Open fire. Stay frosty. Target hit. Hit
Open fire. Ah, maldición. Contact. Omega, ¿sabías que los misiles imperiales tienen adentro servidores? Bueno, bueno, mira, en ese caso sí le veo sentido, ¿eh? Considerando que sí hay, sí es este, ¿cómo se llama? Necesario la inteligencia artificial para, ¿cómo se dice? Ahora sí que la inteligencia artificial tiene sentido para misiles dirigidos. Y sí, en ese caso sí veo sentido. Se escucha tu teclado. Bueno, el teclado se puede tolerar, ahora sí que, ¿cómo se dice? El teclado se puede tolerar un poquito, pero... Sí, lo que me preocupa más que nada es este ventilador o sonidos de fondo de lo de ¿cómo se llama? De lo que sea de mi vecindario. Ahora sí que eso es lo que más me importa, ese sistema de cancelación de ruido, que no se escuche nada más que lo que esté aquí en mi base de operaciones. Ah, ya puedo revivir esto. Y ahora a ver qué voy a mejorarme. Ah, ya sé, esto. Bueno, la idea es que la Federación se encarga del le encarga al Imperio. Encarga del Imperio un equipo de misiles para mejorarlos. Se dan que todos estos tienen servidores dentro. Pues mira, te digo, para bien o para mal van a tener que aguantarse el dolor de los servidores, ¿eh? Pero vamos a decirlo con honestidad, Tillesen, cuando escuchen de la vieja noche y cuando este y cuando les expliquen de lo que son los servidores en general y por qué existen, ahora sí que se tienen que tragar sus palabras, porque sí, recuerda que, ¿cómo se llama? Para ellos la revolución, ¿cómo se dice? La revolución cibernética fue algo reciente, así que ellos se tienen de sí, odiamos las inteligencias artificiales. ¿Y cómo se llama? Comparado a que la diferencia de que entre que el dolor es fresco en ellos, pero que entre en el imperio tiene ya miles de años, creo que ahí no pueden tener ningún argumento a discutir. Ahí lamentablemente no tiene ¿cómo se llama? No tienen derecho a ahora sí que la Federación no tiene derecho a discutir. Creo que acabo de mejorar el sonido del micrófono. Ya lo acabo de hacer más fuerte, ¿no? ¿Qué dice Gilliman? Les dan una charla de Castle 3 horas de eso, Tiamat. ¿Sabes que existe algo llamado guía por láser? Mira, yo digo que el Imperio debe de argumentar que perdió mucho de la información de tecnología. ¿Cómo se llama? Yo digo que el Imperio ahí sí tiene mucho que hablar, ¿eh? Pero te digo, el problema que yo veo con lo que es los servidores en general es que... Ay, espérame tantito, voy a bajarle tantito porque creo que debes de escucharme ahorita muy fuerte. A ver, no sé si me escuchen mejor. En fin, el punto, yo creo que... La Federación contra Bashor, ¿quién gana? Buena pregunta, ¿eh? Porque ahí es para debate. Eso es para debate. Bueno, como le iba diciendo aquí, Jessen. Como le iba diciendo, el problema es que con lo que es las inteligencias artificiales, con eso de que, ¿cómo se llama? La revolución cibernética para la Federación es un dolor reciente. O sea, como que medio lo pueden tolerar y esas cosas. Pero si lo piensas detenidamente... Pero si lo piensas detenidamente, en el caso del Imperio,
ya tienen 15.000 años, más de 15.000 años de ese problema. O sea, ya, ¿cómo se llama? Ya se dieron cuenta, ya odian completamente las inteligencias artificiales, las repudian, no las quieren ver ni en pintura. Los servidores ahora sí que son la solución, pero, y aunque no les guste, pues, ¿cómo se llama? Le prefieren a volver a usar las inteligencias. Y si lo piensas detenidamente, los de la Federación no pueden decir nada. O sea, es más, técnicamente puede decirse que es su culpa. De forma indirecta, la existencia de los servidores es culpa de la Federación. Exactamente. Exactamente, y la verdad es que sí. Ellos podrían quejarse, pero vamos a decirlo con honestidad, el Imperio tiene todas las razones para no querer, para, ¿cómo se llama? Para detestar, para que no puedan discutir sobre las inteligencias, la verdad. Aclárenme una cosa, la Federación, mientras para el Imperio es la mirada de las 40.000 yardas, pues sí. Aclárenme una cosa, la Federación se perdió en la disformidad antes de la vieja noche, ¿verdad? Sí, mira, para lo que es lo que es el bando de la Federación que está haciendo Killzen en su fanfic, según solo pasaron 6 meses, o sea, apenas la guerra cibernética empezaba. Solo llevaba 6 meses y estaban iniciando un protocolo de escape para reorganizarse y pues ahora sí que contraatacar. Pero lo que ocurre con lo que es la federal, lo que ocurre es que en su primer viaje, que se supone era buscar un lugar seguro para reagruparse, pues ahora sí que, ¿cómo se dice? Hit confirmed. Eyes open, people. Wind speeds noted. Open fire. Hit confirmed. Exactamente, exactamente, Killzen, esa es la idea. Sí, o sea, básicamente son un número tan minúsculo que básicamente ya ni puedes, ni siquiera puedes llamarlos la Federación Terrana. O sea, son literal la sombra de lo que eran una vez. Pero son como cucarachas que se multiplican rápido. Pues casi, casi, ¿eh? Se puede decir que sí. La ventaja que ellos tienen es exactamente eso. Ellos van a tener exactamente eso como su ventaja, que se adaptan rápido y ahora sí que van a tener que adaptarse a lo que es el milenio 42. Open fire. I'm fine.
requesting back supply. I'm fine. ¡Ah, maldición! Que dice, ah, Omega, se me ocurrió algo para decir por qué Tiamat estuvo en estasis penitenciario. A ver, explícame. Vamos. Porque mató un pretoriano. ¡Oh! ¡Wow! Fue por la revolución de... ¿Cómo se dice? Por la revolución de... contra los hombres de oro, ¿verdad? Porque según les explicaste, se rebelaron con... Ella se rebeló contra los perpetuos. No, fue en un entrenamiento. Ah, se le pasó la mano. Ok. Parece ser que hay muchos jugadores ahorita, ¿eh? ¡Ah! Está Breaknex aquí. Ok, debo de tener cuidado con su hotsteel. Fue un pretoriano de cuarta generación, Ares. ¿Y sabes qué es lo peor? Ese pretoriano muerto sería el hermano mayor de Metatron y Lilith. Fue un pretoriano de cuarta generación, Ares. Ah, ya veo. O sea, ya comenzaron las vacaciones para los pibes de Super Mecha Champions, ¿eh? Pues quién sabe, ¿eh? Pues depende de cómo es en el país, porque al menos aquí en México las vacaciones son hasta julio. Ahora sí que no sé si por allá, no sé si en otros lados sea diferente, pero al menos aquí en México las vacaciones las vacaciones más importantes son las de verano, que empiezan en julio. My gunplay is superior. ¡Ah! Acabé con uno de los, ¿cómo se llama? Wow, acabé con un peso pesado. Vamos. Miren, me dejó buenos regalitos, ¿eh? Burst shot. Requesting backup. ¿Qué dice? Aquí la diferencia de su relación con Lily Metatron. Tiamat no se llevaba bien con Ares como a todos los otros pretorianos anteriores. No le agradó la idea de lo que hicieron, y a pesar de que Ares quiso que su madre lo valorara, nunca pudo satisfacerla. No fue hasta que
Tiamat por error la mató en un entrenamiento que tuvo tiempo de reflexionar. Ok, y de hecho eso ayuda mucho a explicar por qué sí trata de ser una buena madre. Eso explicaría muy bien por qué trata de ser buena madre, comparado a cierto idiota. Requesting backup. Ah, miren esto. Ven con papá, me lo llevo. Ah, miren el premio gordo. Y aquí entra otra cosa, Ares murió porque cierto imbécil dio su lucha contra Horus y ambos tenían cierto parecido. Ok. Contact. Target weakness identified. Bueno, esto último es más que nada para arruinar al emperador, pero no lo otro de que Tiamat lo mató, sí quedaría. Pues sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Si lo piensas si lo piensas detenidamente, creo que esa idea sí funciona muy bien, ¿eh? Ayudar a hacer entender por qué Tiamat, contrario al emperador, sí trata de ser una buena madre. Requesting backup. Hit confirmed. Contact. Roll out, Snow Mirage. I won't let that tragedy play out again. A ver, ¿cuándo está la llama que me falta? Está del otro lado. La cosa es que mientras estaba en estasis, ella meditó todo lo ocurrido. Y vio como Ares... ¡Ah! Acá está Breaknex. Silent as snow. Traceless like a mirage. Wind speeds noted. Open fire. La cosa es, mientras estaba en estasis, meditó todo lo ocurrido.
Y vio cómo Ares intentó hacerla sentir orgullosa, siguiendo sus pasos y todo lo demás. En cambio, ella lo despreció como un perro rabioso por el simple hecho de que fue creado con su ADN. Aun cuando ella sabía que perfectamente que no quería para... que no puede tener hijos, sí. Exactamente. La verdad es un buena, es muy buena idea y un buen trasfondo, ¿eh? Sí, que cómo se llama, que aceptó la idea de hacer otra... Que al principio quería rechazar la otra, la idea de los pretorianos de sexta generación. Pero que al final se dio principalmente porque, ¿cómo se dice? Principalmente se dio porque ya se dio cuenta de que si intentaba, ¿cómo se dice? De que para bien o para mal era un error que tenía que corregir. Ahora sí que era un error que tenía que corregir de alguna u otra manera. Incluso Lilith admite que la muerte de Ares en efecto afectó la psique de su madre en más de una manera. Antes era una soldado del 100% del tiempo, luego esa soldado volvió a ser humana. Pues sí. Requesting backup. Stay frosty. Target hit. I'm fine. Ah, me están a 2 contra 1, no es justo. Target, ah, bueno. Eso me lo facilitó. Contact. Find their weakness. And even the strongest foe can be one. Contact. Ah, qué... Bueno, me voy retirando, pues se nos van de Marx, ni modo. Tengan una buena noche, gracias de Marx. A ver, ¿qué dice? Algunas cosas de eso que quería recalcar es que Tiamat, a pesar de su cargo, siempre tenía tiempo para sus hijos, donde incluso muchos ocultaban su fracaso. Ella no lo hizo y les habló de su hermano mayor. Lilith explicaría que su infancia fue muy divertida, pero la relación con su madre se puso tensa cuando Metatron desapareció. Pues sí. Hoy oh, están apareciéndose buenos retos, ¿eh?
Perfecto. Bounty Hunter en Origo Island. A ver. Todo este tema saldría otra vez a la luz debido a que Tiamat buscaría visitar la tumba de su hijo en Nuceria. ¡Oh, oh, oh! Vaya, en serio. Sin saber lo que le pasó a Nuceria. Oh, vaya. Sí, creo que a Gilliman le. Creo que a Gilliman le va a incomodar bastante eso, eh. Si Gilliman le pregunta sobre Nuceria, le va a incomodar bastante. ¿Quedaría bien algo así? La verdad es que sí, eh. Ayuda mucho al desarrollo del personaje y hace que Tiamat no se sienta plano ni aburrido. Y le da muy buen desarrollo, la verdad. Ahora sí que explicaría mucho la situación de lo que le está pasando ahorita en tu fanfic. Así que sí, yo diría que te recomiendo que sí. Esos están bien, está bien trabajado y la verdad creo que hay muy poco que pulirle ahí. O sea, uno que otro detallito quizás chiquito, pero básicamente está muy buena la idea. Contact. Contact. ¿Como cuál detalle? Mira, no, o sea, yo lo demás, ahora sí que lo dije más por decir, pero la verdad es que yo siento que ahí todo está bien. O sea, el trasfondo, el desarrollo de Lilith, las opiniones que tendrán, quizás lo único, el único detallito sería la opinión de Metatron, pero por eso te digo, fuera de ello, ahora sí que creo que todo está bien, ¿eh? Siento que esa historia está muy bien para preparar el desarrollo de esta Tiamat. Open fire. My gunplay is superior. That's all there is to it. I'm fine. I'm fine. Open fire. All systems are go, Snow Mirage. Y demuestra que a pesar de que no fue buena madre al comienzo, se corrigió, no como cierto tipo.
Exactamente. Contact. Silent as snow, traceless like a mirage. Como que quieres jugar al francotirador, ¿eh? I'm fine. Requesting back. Rest easy. Your fire burns on in me. Contact. Contact. Omega duda, ¿qué piensas de que Kamala tenga un esposo en el PIC? Pero no un esposo humano, sino un osino. Pues va a ser un poquito... Esa sí va a ser algo complicada, ¿eh? Pero bueno. Depende de qué, ¿cómo se llama? Depende de qué vaya a ser, ¿eh? Se me ocurrió que sea un Solari. Siento que será raro, eso es un hecho innegable. Va a ser raro, pero... pues creo que ahora sí que ahí... ahora sí que depende de cómo lo vayas a desarrollar, ¿eh? Si sale bien, si la idea se ve bien... pues ahora sí que creo que sí podría usarse. Pero ahora... todo depende de cómo lo escribas. Yo no, ahora sí que no diría más bien de que si sería bueno o malo. Todo depende de cómo lo escribas. Si sale bien, yo diría que sí, ¿eh? Que sí lo hagas. Pero si no te... si como que si no se siente así muy cómodo o algo por el estilo, sí, ahí creo que yo diría que hay que considerar un poco la idea. Raro, sí. Inesperado, no. Sí, y te digo, ahora sí que creo que no voy a poder opinar de ese tema hasta que lo escribas para ver la prueba. Si yo digo que si queda bien y ahora sí que hasta te sale bien el personaje, puede funcionar. Ahora sí que si lo haces funcionar, pues adelante. Ahora sí que no creo que pueda opinar bien de ese tema hasta que lo vea escrito por tu parte y que ahora sí que diga, muestre si funciona o no. Ah, otra vez apareció X35. Mi idea es que en la nave que llegue Jenkins cuando la guerra terminó, se encuentra con Kamala, Hassan y los demás, donde Kamala lo lleva a comer, se encuentra con razas sinos. Entre ellas el esposo de Kamala, que es artillero de nave. El artillero de la nave. ¡Ja! Pues sí, no me extraña. La verdad te digo, hasta que lo escribas no creo que pueda opinar, ¿eh? Todo depende de cómo lo escribas. Ahora sí que, si logras hacer que quede bien, pues adelante.
¿Sabes? Hoy mientras volvía me quedé pensando y en teoría Touch, de haberlo querido, podría haber vuelto el quinto dios, o sea, podría haberse vuelto el quinto dios del caos, ya que él controla las mareas disformes. Ok, eso es bastante interesante. Ok, no sabía que tendría ese poder, ¿eh? ¿Controlar las mareas disformes? ¡Wow! Aunque considerando de nuevo que él es el espíritu de la aventura, pues sí. Él la puede hacer a su antojo para ver qué tan fácil o qué tan... si la tienen fácil o difícil. Roll out, Snow Mirage. I won't let that tragedy play out again. Wind speeds. Open fire. Mission complete. Troc, acabas de trocar. No, fue mal chiste. Muy mal chiste. ¿Sabes? En teoría, controlar más porque toma sus dominios en la disformidad como un vasto océano donde él es el rey. Mientras los demás dioses del caos están en tierra, él surca los mares disformes. Ah, ya entiendo. No, pues sí tiene mucho sentido considerando lo que vas a poner que él representa. Tiene muchísimo sentido. Una pregunta. ¿Qué tanto interés le tiene él al gran juego? Porque eso también debe de, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿Qué tanto interés Touch le tiene al gran juego? Actualmente muy poco. Ok. Sí, porque ¿cómo se llama? Touch técnicamente al ser ¿cómo se llama? Al estar en la disformidad y ahora sí que estar en un punto entre que es un dios del caos o no. Ciertamente también debe de tener algún interés por el gran juego. Bueno, debe de tener aunque sea un poquito de interés por el gran juego. Silent as snow, traces like a mirage.
Anteriormente buscaba tener la ventaja sobre los demás dioses del caos, ya que ellos esperaban a los primarcas. Él decidió ir a la segura y tomar lo mejor de la época de la mejor época de la humanidad. O sea, buscó desde ya tener sus sirvientes leales y pensó que quién mejor que Tiamat. Solo que no espero que supiera su verdadero nombre. Pues sí. Silent as snow, traceless like a mirage. Ah, ahí está. It's fine. Focus on the mission. Wind speeds noted. Open fire. Contact. Contact. Requesting backup. Lost it all, just like before. There's still half of the field remaining in this match. Everybody's fighting hard for the title. Wind speeds noted. Open fire. Roll out, Snow Mirage. I won't let that tragedy fail. Target hit. Wind speeds noted. Open fire.
Dios. Ah, maldición. Just like before. Wind speeds noted. Open fire. Target hit. Mech track spotted. Stay frosty. Wind speed noted. Open fire. Justo en el blanco. A huevo. A ver, vamos a usar uno de estos. ¿Dónde estás? No me voy a correr. No voy a correr de esos. Tres, dos, uno. All systems are go, Snow Mirage. We take the high ground. Gracias por dejármelo fácil, amigo. Espérame tantito porque sí, esta batalla se está poniendo intensa, ¿eh? Esta batalla se está poniendo bastante intensa con los enemigos que me andan saliendo. Hit confirmed. Mission complete. Tango's destroyed. Surrala. Ahí está, falta uno. Y lo malo es que no tengo nada para curar al mecha. No tengo nada de reparación. ¿Dónde está el que me falta? Requesting backup. Ah, su madre, quien sea que era este jugador, tenía un buen arsenal.
¿Dónde está? Ajá, ahí está. ¿En serio? ¿Un Arthur? Target hit. Reflecting back. Olé. Toma. Your fire burns on in me. Metcalf spot. Stay frosty. Enemy complex near R20. Watch out. Lo malo para ti es que tengo una de las pocas armas que puede luchar. ¿Cómo se llama? Unas pocas armas melee que puede luchar contra los mechas. Find their weakness, and even the strongest foe can be one shot. Wind speed move. Open fire. Metcalf. Stay frosty. I'm fine. Eyes open, people. Kaijin, gracias por la buena batalla. ¡Huevo! ¡Wow! ¡Wow! Esta batalla sí fue intensa, ¿eh? Tuve que concentrarme al full con este. ¡Wow! Con este sí. Con estas. La verdad es que ya están apareciendo buenos peleadores ahorita. Y sí, tengo que concentrarme al full ahorita. Estas peleas están buenísimas. ¡Ah, huevo! ¡Ay, no manches! ¡Ya llegué a la legendaria! ¡Denme unos buenos por eso! ¡No manches! ¡Wow! Pensé que iba a tardar más, ¿eh? A ver, veamos los mensajes que me dejaron aquí en la lista de pendientes. Llegó a Topeya. ¿Qué dices? Irónicamente, no le molestó. No le molestó lo que terminó haciendo aquello. Se sentía como un pase libre entre el Materium y el Immaterium, llegando a un punto donde veía a Tiamat como una camarada y no como una carcelera. Eso hizo que perdiera el interés en el gran juego. Ya veo. Sí, la verdad quedaría, queda muy bien eso con Tach, ¿eh? Considerando que su idea es el espíritu de la aventura. ¿Y cómo se llama? Y básicamente lo que le pide es a él es aventurarse. Pues sí, para él es ¿cómo se llama? Su el trabajo de sus sueños. Que dice, por cierto, noticias del día, no es para ofender ni nada, pero Japón, por temas de Assassin's Creed, los categorizaron como país raqueta, junto a la Argentina, que son unos alemanes. No manches, ¿en serio? Por cierto, según los progres, se dieron cuenta que Perón estaba de acuerdo con las ideas de la... Ay, no manches, resulta que... Ay, no seas mamón. Ay, Dios. Lo que hizo fue no tener jugadores, ajá, en la selección. ¿Solo por eso? No manches. Etopeya, te pediría que no metas ese tema de Argentina con tus noticias porque me fastidia demasiado. Segunda noticia del día. Ubisoft y Activision viendo que las oficinas de género como inclusión han servido en la industria del entretenimiento, lo han puesto en Ubisoft como
Activision para dar productos de calidad. Sí, ¿cómo no? Mira, lamentablemente ahí ya vamos a ver un desastre total. A huevo. Uf. A ver, ¿cómo voy yo? Desafíos de temporada. Todavía faltan varias semanas, así que todavía tengo tiempo. Bueno, lo malo es que Killefen, por suerte, está sanando, pero lento. Es bueno saber que está sanando, pero lo está haciendo lento. No lo culpo. A ver, vamos a ver nuestro siguiente Battle Royale, a ver qué tal nos va. ¿Qué dice? Sí, Omega, solo por eso, porque TikToker gringas con pelos. No, la verdad es estúpido. La verdad, ese fue estúpido. Y como tú dijiste, te enfada ese tema, así que vamos a dejarlo hasta ahí. Sí, pero insisto, fue estúpido. A ver, vamos a ir al Sunset Clock. Cyberlab. Malcolm's. Ah, Cyberlab es un ROM con traje elegante. Tyler Sachs. En serio, ¿qué pedo con el nombre de este? Últimas noticias del día para no cansar a la gente, pero Cartoon Network se puso a llorar y decir que en las encuestas están mal, ya que la realizaron y no sé qué sea CNN. O solo que quieras decir CNN. Se puso a llorar, las encuestas están mal, ya que le realizaron y resulta que el trompudo va a ganar el siguiente. Sí, CNN, ok. Que hicieron una encuesta en CNN y ya que la realizaron y resulta que el trompudo va a ganar, que las encuestas están viciadas y va a ganar Dios Trump. Va a destrozar en las elecciones. Sí, no lo dudo. Es lo mismo que está ocurriendo aquí, Es lo mismo que está ocurriendo aquí con las encuestas. Dios mío, es un desastre. Aquí está ocurriendo lo mismo, Etopeya, y debo de decir que en nuestro caso es hilarante, Los chayoteros aquí, Dios mío. Los chayoteros están, ya ni siquiera están tratando de ocultar sus, que son unos desgraciados. Pero lo que nos fastidia a todos los argentinos, por lo general nos fastidia demasiado, es que extranjeros que en su vida pisaron más que Puerto Madero o el aeropuerto de Buenos Aires opinen de cómo se vive aquí, luego se ofendan cuando les decimos sus verdades. ¡Wow! My gunplay is superior. That's all there is to it. Sí, mejor, mejor. My gunplay is superior. That's all there is to it. Ah, 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 ah.
Miren qué tenemos por aquí. Que dice, por cierto, Sir Khan, toda estrategia y el perrito hizo una tier list de los primarcas, en serio. Luego lo vemos, ¿eh? Luego hay que ver eso. I'm fine. Target hit. Hit confirmed. ¿Qué dice? Volviendo a otro tema, Omega, ¿quedaría bien eso de que Touch fue creado por la aventura o debería serlo un poco más poderoso para que pueda haber antes competido con los otros dioses del caos? Mira, es que si lo piensas detenidamente, aventura sí puede ser un buen concepto, o sea, buscar lo desconocido, tratar de averiguar cosas, etcétera, etcétera. Ahora sí que, aunque es cierto que podría ser el concepto más de la aventura en general, como tipo piratas o cómo se llama, o aventurarse a lo desconocido, si lo piensas, el concepto de aventura es casi casi cualquier cosa, o sea, buscar algo, alguna fórmula nueva, buscar un ¿cómo se llama? Buscar información importante, tratar de buscar la verdad de algo. Si lo piensas detenidamente, el concepto de aventura puede entrar muy bien, ¿eh? El concepto de la aventura en general puede entrar muy bien, y ya de hecho, Touch es positivo y negativo al mismo tiempo, porque si lo miras detenidamente, la aventura sí, puede llevarte algo emocionante o puede hacerte descubrir algo demasiado peligroso. De una u otra manera, el concepto de Touch en aventura funciona muy bien. Roll out, Snow Mirage. I won't let that tragedy play out again. Wind speeds. Open fire. No enemy vital spotted. Mission complete. I'm fine. Requesting backup. Going solo. This is where we split. Target hit. Mech trap spotted. Stay frosty. Hit confirmed. Find their weakness, and even the strongest foe can be one shot. Requesting backup. Requesting backup.
contact. Los dioses K no sería tan fuerte. Los dioses del caos eran tan, son tan fuertes por ser emociones primarias. Target hit. Victory is yours once you learn the enemy's movement. Enemy conflict near our 20. Watch out. Contact. Lo sé, por eso dije que llegó a competir algo como lo hace Bastor actualmente, pues sí. Y lo ocurrió entre Tiamat y Touch, se me ocurrió una escena donde Bastor intentando convencer a Lilith de volverse su sirvienta. Ella usando ciertos argumentos hace que Bastor considere ayudarla a ella, así como Touch lo hace con Tiamat. Bastor no era tan fuerte, pero se fortalece por la tecnología, es como el emperador que no era tan poderoso y casi muere... Casi muere como vegetal. Ha sido su momento más poderoso de todos. Quizás cuando eran más, más infantiles. Silent as snow. Traceless like a mirage. Touch podría representar la aventura y la curiosidad. ¿Qué piensas, Omega? Y la verdad es que sí, mira, yo sí veo eso, que Touch represente la curiosidad y la aventura, quedaría perfectamente, más que, y te digo, en cierta forma creo que Sinch le agradaría a este, creo que Touch le agradaría a Sinch. Porque si lo piensas, ellos van muy de la mano con la misma idea. Hit confirmed. Attention! The field has thinned considerably, and we're about to reach the climax!
Target hit. Mission complete. Cyberlab. Tango's destroyed. Target hit. Enemy complex near our 20. Requesting back. Rest easy, Smash. Your fire burns on in me. Mech tech. Stay drop. Enemy complex near our 20. Watch out. Find their weakness, and even the strongest foe can be one shot. I'm fine. Contact. My gunplay is superior. Ya deja de joder ya. Exactamente, si lo piensas, la aventura es lo que yo digo, irónicamente le diste ahí un elemento que es al mismo tiempo positivo y negativo. Roll out, Snow Mirage. I won't let that tragedy play out again. Al menos tiene un concepto malo, no como el emperador, que aún no se sabe qué concepto bueno representa, pues sí. Ok, ya nada más faltan dos. Vamos a bajar un momento de esto. A ver. Uy, al menos las batallas del día de hoy han estado buenas, ¿eh? Por cierto, España no tiene posición, la posición con el beneplácito del gobierno como el Ministerio de la Igualdad sacó un cártel. Ajá, güey, ¿qué está pasando en España? No sé, ¿eh? All systems are go, no sé, pero está pidiendo ayuda a gritos. No sé qué está pasando con España, pero está pidiendo ayuda a gritos. No sé qué le esté pasando a España, pero la verdad está pidiendo ayuda a gritos y a gritos brutalmente fuerte. Your fire burns on in me. Mech track spotted. Stay frosty. Open fire. ¡Ah, maldición! ¡Ay, en serio me mató este! ¡Qué nombrecito, eh! Omega, te mandé dos imágenes, una representa cómo serían los marines espaciales de la Federación, así como nuevos mini drones que serían comunes en la zona científica. A ver, dame un segundo, déjame verlos. ya veo. Ok, los drones se ven interesantes, parecen casi casi escarabajos. Yo diría que pongas que cómo se llama, que se basaron en los escarabajos canóptidos. Porque sí, tienen bastante parecido.
Yo los veía como arañas chiquitas, sí, pero te digo, considerando esa imagen, me recuerdan más a los escarabajos canóptidos. Y de hecho podrías decir que ¿cómo se llama? Se basaron en ellos, o sea, que los vieron pelear con los necrones y dijeron, oigan, pues estos son bastante útiles, ¿qué tal si inventamos nuestra propia versión? A huevo. Y tenemos un aumento. A ver. Espérenme tantito, déjenme ver la tienda porque creo que ya puedo conseguir algo. Sí, ya puedo. Listo, a ver, ¿cuántos tengo ya? 17. No, todavía me faltan. Bueno, vamos a la última parte, la Virtual Arena. Vamos a ver qué tal nos va. Que dice, no son marines en general, son humanos con servo armaduras. Pues a los marines no les va a gustar mucho, pero ciertamente será interesante eso, más básicamente. Pero en tamaño usando la servo y armamento son igual a los marines que a las hermanas de batalla. Lanza un relámpago al enemigo más cercano después de usar una habilidad táctica. Envía una tormenta al enemigo que tenga el mejor, más bajo porcentaje de salud después de usar una habilidad táctica. Mejor me llevo el relámpago. A ver qué tal nos va en la fábrica. Entonces, esos drones debo hacerlos más como escarabajos de crones. Mira, si vas a ponerle la forma de araña, yo diría que sí. O sea, que la idea base sea en los escarabajos canóptidos. Pero si dices que lo vas a hacer más como forma de araña, yo diría que sí. ¿Cómo se llama? Que les des la forma de araña. Yo diría que sí, les des la forma de araña, pero que digas que se basaron en los escarabajos después de verlos pelear. Existe un 50% de probabilidad. ¿Qué dice Omega? Cuando te quede fácil, revisa porfa la imagen que te pasé al personal sobre el cártel. Ok. Ah, ya se nos va a dormir Killesen. Bueno, a ver, déjame ver lo que me envió Etopeya. Sí, no manches. Dios mío, en serio, ¿en qué estaban pensando? ¿En qué demonios estaban pensando?
Yo en serio, ya digo, yo pregunto, ¿qué hay en el aire de España, eh? ¿Qué hay en el aire de España que se vuelven todos que se vuelven todos raros, eh? No sé qué decir de España ya, eh. Ya no tengo idea de qué decir de España. Amiga, te pasé un video muy interesante sobre el tema de Assassin's Creed. Te lo puse en el Discord por ser tema polémico. Ok, gracias. Sí, luego lo veo, ¿eh? Porque la verdad es que sí, ¿eh? Eso va a dar carnita para bastante rato. Eso va a dar carnita para mucho rato. A ver, vamos al segundo nivel. Thank you.
¡Ah, maldición! ¿Qué dice? Pobre Ferrus, en la Tears hasta le fue mal. En la Tier List le fue re mal. Es el peor Primarca. Pues es que, oye, yo insisto, creo que ya deberían de hacer, aunque sea un libro especial solamente hablando de Ferrus. Que sí, obviamente se ve que solo va a terminar en que Fulgrim lo decapita, pero por Dios santo, el pobre sí merece este, ¿cómo se llama? Sí merece un libro, ok, que sí. Se merece su propio libro, al menos este, explicando muchas cosas, porque ciertamente Ferrus siento que es el personaje menos explotado, ¿eh? Hay como que hay para hacer un libro ahí, pero como que Game Workshop no sabe cómo explotarlo. Como que Game Workshop no sabe qué hacer ni cómo explotarlo. La verdad es que yo veo que Ferrus Manus sí tiene ahí para hacer este, ¿cómo se llama? Ferrus Manos tiene ahí para hacer algo bueno, pero los de Game Workshop no lo tienen explotar adecuadamente. Pues bueno, diría que continuamos otra vez, pero ya vamos a dar las 2 horas, así que... Última y a mimir. Bueno, vamos a ver. Vamos a probar nuestra última suerte aquí en la fábrica, porque... ¡Ay, Dios mío! Aún necesito aprender bastantes cosas, a manejar bien a Arthur. No me gusta ninguna de estas. Esta está bien, un ataque de viento no está mal. Corte, viento cortante para mí. No puedes cambiar de mecha, es el mecha que más regular te da. Sí, pero igual tengo que mejorarlo, ahora sí que practicar con este mecha me sirve. Mira, ¿ves? Con este puedo practicar bastantes combos, en especial por las desventajas que tiene. Omega, ¿cuándo terminará el circo de las elecciones de México? Me refiero a las presentes, porque ese circo como el gringo nunca termina. El 2 de junio, se supone que las elecciones son el 2 de junio. Y este, ¿cómo se llama? En campañas, ya se supone que estos son los últimos días ya. Después de eso sigue la última semana, es la veda electoral, la última semana antes de las elecciones.
es el periodo de veda electoral y ya después, ¿cómo se dice? Y ya después de eso es ¿cómo se dice? Las elecciones y ya que la candidata del presidente gana y punto. Más data coins o ataque de hielo. Arthur tiene ataque elemental porque no lo sabía. Pues sí, mira, este es Blaze Surge y es básicamente un ataque eléctrico. Al menos en esta, en lo que es lo de la Virtual Arena, tiene este ataque. Estuvo duro eso. Jefe, pues sí. Ni modo, mejor suerte para la próxima. Y es que, ¿sabes qué? Creo que también está el problema, que estoy usando el nivel hard. Y ahora que lo pienso, creo que no he manejado a Arthur ni en normal. Así que creo que voy a tener que hacer eso la próxima. Ah, mira, ya nada más me faltan uno y dos para acabar estas mejoras. Perfecto para mí. Pero bueno, vamos a ir despidiendo el día de hoy porque ya va siendo tarde y ya va siendo hora de irse a mimir.
Así que espero que se hayan divertido conmigo en esta emisión de Super Mecha Champions. Y ¿qué tal el audio, eh? Porque te digo, estoy probando un micrófono. Y ahora sí que una opinión rápida antes de irnos. ¿Qué piensas de Topeya? ¿Está bueno el audio? ¿Hay algún problema? ¿O qué piensas? Bueno, creo que ya se fue. Bueno, nos veremos entonces el día de mañana con más acción y más diversión. Pero por ahora yo me voy despidiendo. Buenas noches a todos. Se me cuidan. Bye.